A ver, vamos a escuchar las palabras de Gian Ferrari. A ver, quiero ver qué es lo que dice Gian Ferrari. ¿Cómo está el grupo luego de ganar esa clausura? Sí, bueno, ha sido realmente una alegría inmensa el haber llegado a este primer objetivo que nos trazamos de inicio de año. El llegar a una fase de grupos en Copa Libertadores era un primer objetivo por todo lo que implica, ¿no? Futbolísticamente, económicamente, en fin, hay una cantidad de aspectos que hacen de que este título lo disfrutemos mucho más por cómo se ha dado, ¿no? Ha sido un año durísimo y veníamos de un año anterior muy fuerte también y donde peleamos muchísimo, pero no teníamos esa posibilidad y hoy se ha concretado. Quiero también aprovechar para felicitar a todo este gran grupo de trabajo que tenemos en la parte administrativa, porque lo que se ve es lo que está dentro del campo, pero lo que no se ve es justamente la cantidad de gente que trabaja detrás y que se ha fajado durísimo para que hoy la institución esté donde está. Hoy Universitario de Deportes te indica o te demuestra de que se está haciendo un muy buen trabajo y que es una gestión que evidentemente pueden tomarla como modelo, ¿no? Así es, y lo dijo también el Oreja Flores hace unos segundos antes de ir a la conferencia. Bueno, Ian, ya está la final pactada. ¿Qué se sabe? ¿Van a empezar ustedes como locales? Bueno, Alianza tiene la opción de elegir, no sé si es local o visitante. Sí, vamos a esperar. Si hubiera sido al revés, si nosotros tuviéramos que haber decidido a cerrar, tuviéramos decidido cerrar en casa. Pero bueno, ahora hay que esperar nada más. Todavía falta la gran final. De la U, bueno, ya, el momento soñado hasta el momento de este año, todavía falta la gran final. Sí, es importante, importantísimo lo que hoy se ha vivido, ¿no? Porque estamos consiguiendo objetivos que nos habíamos trazado y hoy se ha dado un gran paso, ¿no? La parte deportiva que había sido tan criticada y tan golpeada hoy se disfruta, y de qué manera, porque tuvimos un disfrute con las Leonas, tenemos finalistas en futsal, el vóley llega a primera, la reserva estaba prácticamente en semifinales, entonces realmente pues se está haciendo un trabajo importantísimo en todo el tema del sector deporte, y lo de hoy consagra todo ese trabajo que venimos haciendo como hormiga. Tenemos un equipo fenomenal, todas nuestras áreas se han portado a la altura y este es un logro que se refleja en la cancha de juego, porque hay mucha gente trabajando detrás que hoy estamos disfrutando, porque ha sido un año durísimo y estar ya nuevamente en Copa Libertadores, en fase de grupos, nos ayuda evidentemente en todos los aspectos, no solamente en lo deportivo, sino también para seguir con la línea de la estabilidad económica. Ya, tú te has caracterizado por siempre mantenerte como la cabeza de la U, pero ese hincha también siempre lo saca, se viene Alianza, ya. Sí, la verdad que estoy tratando de tener un control, ¿no? Porque evidentemente se ha dado un paso importante, pero todavía nos faltan dos partidos más, así que hay que tomar las cosas con la alegría que corresponde, pero sin el triunfalismo que bueno, que lamentablemente pues algunos asumen, ¿no? Y no lo hablo por gente de la U. Siempre siendo Gian Ferrari, muchísimas. Chucho, no vamos a sentir triunfalismo, pedazo de cagada, si vamos siendo campeones 2 años consecutivos. Te hemos meado la cara 2 años consecutivos. Claro que sí, ¿cómo no vamos a llegar con el triunfalismo que necesitamos para este torneo, Ferrancito? Por el amor de Dios, ponte en el lugar en el que estás. Vas a jugar en la final contra el bicampeón del fútbol peruano, manganzón. Aprende a comportarte como un dirigente, por el amor de Dios. Aprende a declarar como las normas mandan. ¿Cómo no vamos a llegar triunfalistas, hermano? Si solamente nos ha sacado 2 puntos de diferencia en el torneo clausura, ni siquiera nosotros en el apertura te sacamos 7 o hasta 8, te hemos meado la cara en el apertura, por el amor de Dios, señor, siempre hablando de otros, el señor Ferrari, asuma su alegría desde el punto de lo que ha conseguido, no señalando a los demás. ¿Por qué siempre se queja a los demás? Parece que no tuviera una autoestima grande, parece que el tipo no se quisiera, parece que siempre viviera cuestionándose qué hace él, qué hacen los demás. Qué amargado es ese conchasmar, la firme, que es un amargado de mierda. Puta, te vamos a ganar la cara y te vamos a mear, vas a ver. Te vamos a mear, basura infeliz.